Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Rack, Retrieval Mente Generation, y hoy veremos la integración entre NVIDIA ni Microservices y la mindex Veremos una demo de cómo hacer una pequeña aplicación Rack integrando estas dos tecnologías y usando dos de los modelos más populares que hay ahora en no eh, no comercial que llaman o sea que open source como son el fit 3 de mini de microsoft con 3,8 billones y el lama 3.2 eh, con 3 billones de parámetros he querido usar estos dos que son dos de los que están ahora más eh, digamos de moda eh, porque son así bastante similares y para que pudiéramos comparar también la idea es un poco ver cómo, bueno cómo ver que como hemos visto en otros vídeos anteriores como las tecnologías como la Index o la se integran pues con otros servicios eh, como en este caso el el NIN, NIN eh, si, para aquellos que seguís el canal pues ya hemos hecho algún algunos vídeos sobre eh, Nvidia NIN que es un conjunto de microservicios de de, de Nvidia o sea es eh, digamos un API como la que pueda tener OpenAI o la que pueda tener Microsoft eh, a través de OpenAI Studio o, o Google a través de, de Vertex AI o Gemini Studio o Google eh, AI Studio que es como la renombrado ahora o lo que pueda ser en Amazon Bedrock eh, que es el, el equivalente a todos estos son servicios que nos ofrecen vía un sdk también antropic que podéis considerarlo en es, eh, ahí y bueno la diferencia con openai o, o antropic es que bueno pues aquí tenemos acceso a múltiples a múltiples eh, modelos eh, en el caso de de Nvidia os pues voy a pasar aquí eh, como, es, como es habitual he creado un, un notebook que luego pasaremos y os pasaré toda la documentación a través del, del, del API de NIND eh, podéis acceder a una serie de, de modelos que como veis pues es bastante amplia como suele pasar es un proveedor bastante grande Nvidia ofrece una infraestructura muy muy depurada especialmente con el uso de de, de aceleración con sus propias GPUs y bueno como veis ofrecen modelos de todo tipo Mistral Microsoft Meta Google so, o sea que eh, es bastante amplia la, la oferta modelos LLMs modelos de embedding modelos visuales modelos multimodales y luego hacen una serie de eh, especializaciones por tipo de, de industria ¿de acuerdo? O sea, para poder hacer este ejercicio os tenéis que crear una cuenta en NVIDIA NIN, eh, tal como os registráis os dan una serie de créditos gratuitos, como suele pasar en cualquier proveedor, eh, si tenéis una empresa o, o tenéis acceso a, o podéis eh, crear, crearlo con una cuenta de, de una empresa, eh, os dan hasta 4.000 créditos por 90 días y, y podéis hacer todo, todo tipo de pruebas. Con el, con el API de, de NVIDIA NIN, que es bastante sencillo de usar, eh, para, para crear un, necesitaréis crear un, un API, o sea perdón, una key, o sea entráis en cualquier modelo, eh, una vez que habéis, llegado, habéis creado la cuenta y como veis aquí le dais a get API, API key y podéis crearos una, una una aquí. Podéis acceder, podéis jugar aquí en el playground o sencillamente podéis utilizar el el, el API Python que tienen, eh, tienen en otros lenguajes, creo que es en C++ y en JavaScript eh, y en JavaScript, si no recuerdo mal, estos son los tres principales. Eh, bueno, como es obvio, yo estoy utilizando Python. Así ah, lo tenemos aquí, Node y Python, Perdonar está aquí, es lo que te lo que te ofrece. Node, Python y luego vía el, la típica request que puedas hacer con con eh, desde la shell, desde el command line, con cool o vget. Eh, ¿Qué más? Eh, Cualquiera de los modelos que vienen aquí los podéis usar sin más. Eh, algunos de los modelos como los Meta tenéis que conseguir autorización previa, como es el, el caso que vamos a utilizar hoy. Y como os digo, hoy veremos el ejercicio con, eh, con dos modelos. Uno es el, el Fi 3 Small con 128K eh, de... No es el 3.5, he puesto que era el 3.5, pero es el 3. En todo caso, eh, podéis, como veis aquí, tenéis en la, en la web, de, en el cookbook de, de Microsoft. Esta documentación os la recomiendo leer. Está bastante, bastante bien y podéis ver un, una revisión de todos los modelos que, tiene, que están bajo la serie FI tanto los, los eh, de texto únicamente como los eh, vision que están también fenomenal y to toda la serie de modelos que han hecho y cómo se integran pues con las diferentes tecnologías eh, aquí falta si no recuerdo mal lanchain, lanchain también se está integrando con, con esto Hemos hecho varios vídeos eh, usando FI3, eh, tanto en Python como en, en C Sharp, e integrándolos con diferentes tecnologías. Luego te usaremos el Lama 3.2 Instruct, que es otro de los modelos ahora, eh, también de los más recientes eh, que se han sacado al mercado. Están bas, está bastante, bastante bien. También hemos hecho un vídeo haciendo una revisión con los típicos. Eh, Chain of Thoughts eh, pronts, eh, los tenéis en el canal tanto para Microsoft Free 3 como para el LAMA. Hoy veremos una pequeña prueba de, con, haciendo una aplicación rack, que es algo que también hemos hecho en el vídeo. Tenéis ejemplos con otras tecnologías. Hoy veremos lo simple que es también integrar estas dos, que es Nvidia NIM, eh, con Lama Index. Eh, NIM, pues como os decía, es, no es más que microservicios que accedemos vía un SDK, vía un API y simplemente eh, vía un, un URL, como podréis ver en los. Eh, aquí, pues accedes te, eh, incluso eh, puedes utilizar la propia, la propia web, de, o sea, el propio cliente de OpenAI, por ejemplo, si quieres acceder a OpenAI, solo tienes que pasar. La eh, URL, y, eh, y si estás como te dice aquí, si estás conectándote fuera del eh, NVIDIA eh, GPU Cloud, pues tendrías que pasarle el API. Key. Pero si no, eh, con, la, con el API Key de NVIDIA, pues ya te valdría. Si lo estás haciendo aquí dentro, como ves, ni la necesitas. Eh. Si estás haciéndolo con el con el Python, pues tienes que cargar el API, el, el Nvidia API, como veréis aquí, el, el Nvidia API Key, como veréis en el en el notebook. Lo dicho, estos modelos, estos modelos eh, los puedes hacer todos ellos con el con el mismo SDK y lo dicho, visto los que tenéis, pues seguramente encontréis prácticamente cualquier necesidad que tengáis la podéis cubrir con alguno de los que tenéis en, el, en la lista de, de modelos disponibles. No llegan a la, a, la, ¿cómo se dice? a la variedad que tiene, por ejemplo, Microsoft en su Model Repository, pero tampoco está nada mal. ¿eh? O sea, si veis eh, la lista de modelos que tiene... Es bastante amplia. Y los principales eh, tienen sus propios modelos de Nvidia: los Queen, Rakuten, Ypra, Embeddings. Luego tenéis modelos especializados por distinta eh, industria. Creo que desde aquí, eh, si nos vamos a explorar, tenéis también una forma organización de los modelos que tienes disponibles. Bueno, vamos allá. Paso aquí, como os digo, una referencia de todo lo que vamos a hacer. Las librerías que necesitamos instalar están aquí. Y en principio, bueno, cargamos la, la key, la tenéis que tener en las variables de entorno y simplemente, pues como hemos hecho en otras ocasiones, eh, importamos las librerías que necesitamos aquí, la parte de settings para configurar LLMs o embeddings como hacemos aquí con, el, con el, la clase settings eh, vamos a pasar vamos a importar la clase Nvidia con Nvidia accedes en esta clase a todos los modelos que tengas en NIM veis aquí vamos a pasar Metalama 3.2 eh, 3 billones y Strat ah, y el modelo que vamos a usar es un propio modelo de, de Nvidia el NVCoet el resto ya lo hemos visto, pero bueno, aquí creamos un eh, leemos de, de un directorio, un fiche, eh, los ficheros PDF. En principio es un fichero que ya hemos con el que ya hemos trabajado con él, que es la información eh, eh, pública de todo lo que del registro de una, de una eh, gran empresa con todos los eh, los roles, eh, los, los eventos que han ocurrido de, en, dentro de esa empresa y esto es lo que se suele, la información que suele haber eh, disponible en los registros de, de las compañías en los diferentes países. Una información como otra cualquiera, solo es información privada que no está disponible en los training datasets que hemos utilizado eh, cuando entrenamos los modelos y, y de eso se trata, de crear un... Un, un, un agente RAC con información que no que no haya sido vista por los modelos eh, durante su entrenamiento eh, aquí lo que estamos haciendo como hemos explicado ya en algún vídeo anterior sobre la mindex con este con este vamos a para que lo veáis eh, aquí lo tenemos Ups. no tiene ganas de trabajar hoy data uno, pues eh, esto crea como acelanchain un, un documento. Eh, en este caso es la mindest document. Y eh, una vez que con el simple read directory reader lo que estamos haciendo es leer todos los PDFs de este directorio. En principio solo hay uno. Y una vez que hemos conseguido todos los documentos, vamos a ver cuántos documentos ha creado. Lo mismo que crea 143 páginas. Si, si veis el documento, a ver que os lo paso de nuevo. Aquí tiene 143 documentos. Al igual, eh, exactamente igual que hace el Lama Lanchain. Crea este, 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 objeto, esta clase crea un, una página por cada, o sea, un, eh, sí, un, un documento por cada página del PDF. Eh, puedes utilizarlos con, con otros tipos de, de documentos. En algunos casos tendrás que usar, por ejemplo, con los documentos de Microsoft, tendrás que usar una librería adicional. Eh, eh, caso que, en el, que con los pdfs no tienes que hacer porque ya la lógica viene embebida en la propia lama index una vez que hemos creado los documentos los introduces en, la, en un vector store index que es una clase que también viene embebida dentro de lama index y te creas tu eh, vector store aquí simplemente le pasamos una query y como veis, esta query ya está, eh, digamos, ayudada por el LLM para retornarte eh, las eh, los appointments. Aquí en este caso le estamos haciendo una, una, una query. Y bueno, eh, si os veis a la página, si no me equivoco, es la 3. Estas son eh, los los últimos appointments al Board of Directors de la compañía. Y, y como veis, lo saca correctamente. Appointments luego le vamos a hacer un, un ejemplo en este caso con, con memoria. creamos un buffer de memoria para que eh, no solo utilice el, el vector store eh, como para, para crear contexto, sino que también la conversación que está siguiendo con el, con el modelo, pues te sirva como contexto para que eh, enlace, si quieres, las eh, eh, las preguntas y respuestas que estás teniendo con el modelo esto es acá un tipo de bot y como yo lo llamo muchas veces esto es hablar con tus documentos ¿no? puedes entrar en un bucle e irle preguntando pues cosas como veis aquí ¿no? eh, le preguntamos por unos detalles te los responde aquí le preguntamos por otros detalles otros detalles aquí y finalmente eh, le pasamos todos los eh, los appointments al, al board y esto pues lo está sacando de varias páginas si no recuerdo mal esto viene en la página 62 lo, la información prácticamente principal y si la veis aquí share. sacándolo de aquí, Chief Executives, Deputy Chief Executives, está combinando la información de varias páginas de, del, propio, del propio documento. Hacemos el mismo ejercicio con el fi en este caso simplemente eh, pasamos al objeto Settings el, una instancia del, 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 del Microsoft fi no tenemos que cambiar nada más, simplemente le pasas otro modelo, y, y repites el ejercicio aquí estamos volviendo a inicializar el buffer seguimos utilizando el mismo eh, retry el mismo índice y ya está vuelves a preguntarle y como veis eh, vuelve a contestar los dos modelos se comportan eh, fenomenal son uno son muy buenos eh, yo, me, no, es difícil eh, darte un favorito porque los dos modelos funcionan muy, muy bien. Eh, simplemente, es, eh, bueno, que hay una cosa que tiene, digamos, mejor, eh, quizás en este caso, Microsoft, que es la ventana de contexto, que son 128.000 cosa que en el en el 3.2 es un poco más reducida, si no recuerdo 32.000, que no está nada mal tampoco. ¿eh? O sea, no me, no me malinterpretéis. Eh, es, es una ventana de contexto también bastante bastante amplia. Para, son modelos pequeñitos que, que tenéis versiones cuantizadas eh, por ejemplo, el Fi3 hemos hecho, creo que, alguna, algún vídeo con versiones de 4 bits eh, y funciona fenomenal o sea que está algo similar también la que hicimos creo que con el esto era de 8 bits en la prueba que hicimos con el con el 3.2 o sea que son modelos que, que incluso los hemos probado en CPU y funcionan bastante bastante bien ¿no? eh, tanto el uno como el otro la eh, como os digo eh, esto es eh, hay mucha gente que están eh, que se decantan más por los eh, modelos de meta eh, otros polos de microsoft eh, depende del entorno donde estés trabajando yo ya os digo son dos modelos muy buenos como veis eh, funcionan perfectamente no tenemos que irnos a, a, a uno comercial podemos utilizar estos modelos que son que son no comerciales o directamente a través de una infraestructura o incluso como hemos hecho en el canal eh, vía Olama o vía o, vía eh, compilarlos para la CPU usando OpenByNo o otra tecnología similar. Y bueno, pues esto, esto es todo. Ahora subiré el, el notebook al repositorio para que le podáis echar un vistazo y, y podáis bueno, hacer un, las primeras pruebas con estas tecnologías. Que como os digo, pues nada, state of the art. Eh, el tema de Nim eh, es bastante, sobre todo si si, si no tienes problemas eh, de tener acceso a una eh, a una SDK, como pueda ser la de la propia de OpenAI o, o, o de Gemini o cualquier otro de los servicios, pues es una alternativa que obviamente os va a funcionar muy bien, sobre todo para modelos grandes donde necesitas aceleración, los tiempos de respuesta son, son impresionantes. Obviamente toda la infraestructura está optimizada a, para trabajar con Nvidia, pero claro, si lo está proporcionando Nvidia, pues como os podéis imaginar, ya veis que está utilizando Tensor RT y Tensor RT LM, que son los runtimes desarrollados por Nvidia para, para, digamos, correr modelos en, en su hardware, en, el, en, las, en las GPUs, como bien sabéis, estos dos runtimes solo trabajan en GPU y bueno los modelos están optimizados, convertidos al formato propietario de, de, de Nvidia, lo mismo que pasan con otros runtimes, y obviamente tanto tanto la, la, o sea, sobre todo para inferencia, que es lo que estamos usando aquí, pues es, es una alternativa muy buena y muy, muy eficaz y muy rápida. Eh, el precio, pues bueno, yo de momento no lo he tenido que pagar porque como os digo eh, hay crédito eh, y de momento estoy haciendo pruebas. Eh, podríamos hacer un día de estos una comparación a ver qué nos cuestan tokens en los diferentes proveedores. Tengo experiencia de uso con, con OpenAI y Gemini en, en entornos de producción, con lo cual podíamos hacer una comparación con lo que nos cuesta utilizar algunos de los modelos. En, en, en un entorno como este que está como os digo y hacer también pruebas de, de, de rendimiento de tiempo de respuesta todo este tipo de cosas y, y para que por lo menos tuviéramos una, una una referencia de que de, de dónde irnos y que qué cloud usar en, en términos de, de Capacidades, todos estos APIs están dando eh, prácticamente las, las mismas posibilidades. No me he metido a fondo con el, con el API de NIN, porque el temas de si se pueden personalizar modelos o si tienen tools como tienen. Eh, tanto OpenAI como Anthropic como Gemini, en el cual tú puedes crearte tus propios tools, te puedes personalizar modelos pequeñitos eh, o no tanto, eh, puedes crearte un modelo, eh, hacer un fine tuning de un modelo. Esto lo están ya ofreciendo todas prácticamente estas las, las tres comerciales más importantes están ofreciéndola eh, el, el poder eh, hacerte un fine tuning de, de modelos esto lo tengo que echar un vistazo lo veremos y, y, si, y si es el caso también haremos algún algún vídeo de, de esas características muy bien no me enrollo más que eh, lo dicho eh, subiré ahora esto al, al repositorio eh, y nada espero que os haya gustado que os haya servido para bueno, para cualquier razón por la que estáis viendo estos vídeos, ya sea training, curiosidad, eh, trabajo, y si es así, pues como siempre os digo, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y eh, compartir, hacer comentarios, todo ese tipo de cosas para ayudarme a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.